Bueno, pues parece que hemos podido solucionar los problemas. Y los que tienen que empezar a solucionar los problemas en Ion es el equipo de Pride. 6-0. Pues sí, sobre todo, bueno, en primer lugar pedir disculpas porque, chicos, estas cosas a veces pasan y se nos escapan un poquito de las manos. Evidentemente a nosotros nos hubiera gustado el partido entero, pero oye, conectamos con buenas noticias y es que los Raiders han puesto el murito y este Nuke está muy bien encarrilado, mucho. 6-0 y vuela 7 ya, ¿eh? Sí, además han puesto un muro bastante fuerte, llevándose ronda de pistolas, acabando la primera con bastantes jugadores vivos, construyendo economía. Estamos viendo un Movistar Riders muy sólido en este mapa de Nuke. Y los hermanitos pequeños de Virtus.pro Pride que no consiguen rascar las rondas que consiguieron los osos. Pues no, de momento, como tú decías, una primera mitad súper completa de los Riders, ganando esa ronda de pistolas en la que el equipo de Pride intentaba colarse en la bomba de B, pero hicieron un retake prácticamente perfecto con una kill para cada jugador. Y a partir de ahí, pues nada, han ido construyendo economía, no han perdido demasiadas armas. Los polacos, de momento, bastante deslavazados, sin ideas, muy todo. Y bueno, hay que recordar que es verdad que tras los cambios Nuke vuelve a ser bastante más CT, pero no deja de ser un resultado, de momento, escandalosamente bueno. Sí, además hay que comentar cosillas. El equipo de Pride viene con cambios. Recordar que Kinguin se ha llevado dos de sus jugadores, además los dos más notables que tenían ahora mismo. Y parece ser que no se están consiguiendo reponer. El que no se va a reponer es Donkey, que ya está en el suelo. Y los jugadores de Pride que intentan tomar esa zona de rampa. Complicada la labor, serio. Sí, pues algo parecido a lo que hicieron en ronda de pistolas, que bueno, por lo menos acabaron consiguiendo el plant. Y de momento parece que sí, que se están haciendo con este bombsite de B. Y que va a tener que jugar al retake Movistar con ese 4-5 que plantean de momento. Vamos a ver, de momento el postplan por parte del equipo de Pride es bastante bueno. Esta forzada que puede hacer mucho daño. Recordar que el mapa de Nuke son distancias muy cortas, por lo tanto esas CZ se ven muy beneficiadas. Y vamos a ver cómo lo gestiona esto el equipo de Raiders. De momento Dragunov recibe la primera bala del equipo polaco. Mofov, que está intentando abrir desde el icono, acaba con el primer jugador. El movimiento por parte de Mason era bueno, pero le caza Luzu con esa WP. Y de momento los chicos de Raiders que se la están jugando a quitar algún arma, pero no van a poder hacer mucho más. Pues muy complicado, Mofov, que sé que la está liando un poquito más desde conectores y desde ventilación. Al final acaba llevándose el segundo, 2 kills para él. Pero nada más que eso, Muito intentando quitar un poco de armas. Se la juega ahí Movistar Riders, sabe que el retake ya prácticamente está perdido, pero como tenían banca para comprar igualmente, pues han preferido hacer un poquito más de daño económico, ¿no? Sí, sobre todo que no consigan guardar ningún arma para que todo lo que tengan que hacer sea una recompra, que su economía se mantenga bien, porque evidentemente llevan 7 rondas de ventaja, pero que la del rival no pueda crecer mucho con esta ronda. Bien de momento el equipo de Riders, vamos a ver cómo lleva esta primera ronda en la que el equipo de Pride va a tener bastante utilidad. Y bastante firepower con esas armas para intentar buscar un tú a tú. Pues a ver, una ronda también importante porque, bueno, recordemos que siempre cuando se resetea la economía, pues puede sufrir incluso el equipo terrorista. Así, el plan de momento Mopos muy bien desde la zona de pasarela, llevándose el primer jugador polaco. Y bueno, intercambio masivo, 3-2, ahora 2-2, madre mía, tradeando por todos lados. Muy rápidas las ayudas de Movistar Riders. A ver, Donku, que se ha colado por aquí por conector y puede dar un sustito. De hecho, el sustito se le va a dar Tombe, se lo esperaba. Dragunov, que se lleva un jugador 1 para 1. El español que asoma, tiene que retrasar. Minuto 1 de ronda, queda muchísimo tiempo. Esto es un mundo del Counter-Strike. Se queda Tom a 23 de vida. Se intercambia esa granada. Dragunov a 23, tiene que aguantar. M4 a 4 en mano. La situación es bastante peliaguda para el español. Hace 4 dropeada en el punto. Tom, que parece que lo huele y lo espera. Sí, lo ha olido y acaba con él. Ronda para el equipo de Pride. Qué pena que Dragunov no haya conseguido llevarse esa baja, dejando a 1 de vida al jugador polaco. Bueno, un poquito de fortuna ahí quizá para el conjunto polaco, porque quedarse toma a 1 de vida, pues quieras que no, bueno, le ha ayudado ahí a lo dicho, la suerte ha estado un poquito del lado polaco, pero bueno, igualmente una lástima, ¿no? Porque Drago ahí podía haber hecho ese clutch. Una ronda en la que por lo menos, bueno, la acaba metiendo Pride, pero ha perdido 4 armas y Movistar que sigue haciendo daño económico. Eso sí, la banca ya empieza a estrecharse y hay que empezar a meter alguna rondita más. Sí, vamos a ver lo que consiguen hacer Raiders. De momento es una ronda en la que el equipo de Pride se dedica a focusar la zona del punto. Y Donkey, que bueno, Back, señor Back le vamos a empezar a llamar. ¡Wow! Y Exus, que menudo flick le pega a Dragunov. ¿Qué está ocurriendo en esta ronda, Senium? Está el Back activado. De momento espectacular lo que nos están ofreciendo ambos equipos. Empezaba Don Cook con un nivelazo increíble a través del humo, pero es que la que le ha pegado esto también ha sido, madre mía, vaya flick como decías. Y cuidadito porque Don Cook sigue, no le parecía suficiente con esa travesadita del humo y se lleva también al segundo. Trae rápidamente Luzu, Alex que llega también a hacer la ayuda. Exus con la segunda baja también. Qué upper, qué nivelazo tiene este polaco. Y de momento, bueno, otra vez 2 para 2. Muy, ya lo vimos en la ronda anterior. A ver si lo gestiona un poquito mejor Movistar Riders. Pues lo va a gestionar muy bien, porque fíjate la información que puede dar Mopos por la zona de A. Es Tommel que le va a buscar la espalda. Es Aquiles crucial ahora mismo. Si el polaco se lleva la baja de Mopoz, está casi hecho la ronda para el equipo de Pride. Pero vamos a ver que se la lleva primero Mopoz, no se lo huele, 1 para 1. Volvemos otra vez a tener fantasmas del pasado. Vamos a ver cómo lo gestiona Aston Mason con M4A4 y bastante utilidad, Xenium. Bueno, pues el manchego que es perro viejo, yo para este tipo de clashes me fío de él, a ver cómo lo juega también el polaco, ¿no? Tiene 30 segundos, tiene un mundo todavía por delante, como tú decías, sin Counter-Strike, tiempo de sobra para decidir todavía pues a qué bombsite se acaba lanzando, dónde va a querer plantar ese C4, y Mason con toda la paciencia del mundo está esperando precisamente eso, el plan, no se la quiere jugar. Y de hecho escucha la utilidad ya la bomba de Amixon, que sube Sneaky, no le van a escuchar, va a coger la espalda del jugador polaco, Tom que se está preparando para aguantar desde Metallica, se van a cruzar, Tom que le faste, el timing que no es bueno, va a buscarle Tom, Mason que juega bastante bien y al final acaba con él, ronda para Movistar Riders y como tú decías el manchego es perro viejo y ahí Tom no ha podido hacer nada, va a recuperar a WP y la economía que se ve resentida por el parte de Movistar Riders, pero oye, por lo menos consigue la ronda, número 8 ya. Sí, perdiendo muchas armas en estas tres últimas rondas, han sido bastante más caóticas y Pride está empezando a encontrar un poco su juego, pero bueno, el clutch de May espectacular, con una paciencia brutal ahí aguantando en conductos, esperando a que fuera el polaco el que se cantara por uno de los sides, y luego además, después de ver el plan, se ha quedado aguantando el pixel por si le salía por la derecha, tranquilamente, muy paciente, la verdad que May como siempre, ¿no? Jugando a un nivel, ya no solo por las 11 frags, que es ahora mismo top fragger de la partida, sino pues por la calma, la paciencia y la inteligencia con la que juega contra el Strike, ¿no? Sí, lo que tú estás diciendo, Xenium. Mira, fíjate cómo se van ahora para la zona de fuera los chicos de Pride. Están preparando esa cortina de humos. Dragunov que lo hace el anti-strat con ese molotov para que no puedan cruzar, intentando ganar algo más de tiempo. Pride con una compra muy forzada y Nex que tiene que empezar a soplar, que se va a quedar ahí achicharrado. Vamos a ver, barbacoa polaca. Sí, sí, pues haciendo la guardia de distinción ahí, Nex, como decías. Y dices, madre mía, ¿pasto me invitáis a jugar para meterme aquí a la barbacoa? Curva barbecue. A dejar ahí. De momento parece que van a intentar entrar por la zona de secreto. Muy atrás uno de sus jugadores, en este caso es Exus. Fíjate que está esperando a las rotaciones. Nex que se consigue llevar a Alex. Y Don Q que tiene que parar otra vez todo lo que ocurre en la bomba de B. Pero esta vez va a ser el adjunto en el side ya directamente. Se lleva el primero. Ese humo para poder plantar. Sorprenden. El timing no era bueno para el catalán y tiene que retroceder. Llegando muy bien Mason en el apoyo. Otra kill más a través del humo. Don Q, ¿qué estás haciendo? Don Q, ¿qué has desayunado hoy? Es un espectáculo. Aunque Exus, cuidado, porque sí, le sigue también a la espalda, como está jugando el upper polaco. Es Splawy que se colaba aquí en el humo, sorprendía a Donku precisamente. Me hizo le tiró la rafaguita, me deja muy tocado. A 21 de vida, Splawy. A ver cómo puede resolver este 1 para 2 el capitán Mason aquí, el manchego, el veterano. Aunque Exus, insisto, con ese VP me da más miedo, mucho, no sé. Vamos a ver cómo lo gestiona, tú lo has dicho, da mucho miedo Exus, está teniendo hoy un día bastante bueno con ese WP. Y Splawick, uno de los recambios que ha llegado por la salida de Minish, el jugador de Pride Academy, que parece que lo está haciendo bastante bien. De momento, Mason espotea el primero. Esa es la WP. Va a poder llevarse a Exus, no conecta esas balas de la M4A4. Le está esperando ya los dos jugadores polacos. Saben dónde está perfectamente Mason. Tira esa flash, consigue cegar a la WP. Splawick que consigue el plante y al final Exus le pega la bala con la WP en la cabeza. Ronda para el equipo de Pride. Y ojo que ya 3 rondas es algo bueno en el nuevo... Bueno, en el nuevo viejo nuevo Nuke. ¿No? En el, sí, viejo nuevo... 1.6 este, viejo nuevo. Sí, Global Offensive 1.6 nuevo viejo nuevo, ¿no? ¿O cómo era? ¿O viejo nuevo viejo? No sé, pero 3 rondas como decía Muito, empiezan a ser bastante y se está enchufando el equipo de Pride, sobre todo Exus que ya va con 11 kills y además está haciendo algunas de bellísima factura, ¿no? Los flicks que tú comentabas, Muito, la verdad que me está gustando mucho el upper polaco y fíjate, primera ronda en la que ya realmente Movistar Riders sufre en cuanto a lo económico, aunque el lado positivo, 4 zetas que como tú decías Muito en este Nuke, esas sesiones tan cortas son muy aprovechables, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, ganando en esta antilla con la zona de fuera, los jugadores de Pride gastando molotovs para sacar a esos jugadores que van con la CZ, como tú bien decías, Xenium. Doble molo por si se pone en la posición de Happy de secreto. Y de momento Pride que no va a tomar ningún riesgo, simplemente tomar la zona de fuera, tranquilamente, tienen mini, no tienen por qué buscar un challenge largo. El que puede sorprender en esta ronda es Mason con una OMP. A lo mejor esa compra no se la pueden esperar los chicos de Pride. Vamos a ver cómo lo gestionan. Además vendría muy bien porque recordemos que las CZs dan la recompensa mínima prácticamente, son $100 solo. Y llevarse alguna baja con esa SMG para cobrar $600 no estaría tampoco mal, ¿eh? Fíjate cómo ya han ganado la zona de fuera los chicos de Pride. Se están colando por la zona de Águila, ya están en esa caja. Y Alex, que los está esperando, sabe lo que se va a encontrar. El jugador alicantino, de momento Luzu, sin hacer nada de ruido. Parece que estamos en un concierto de estos que hacen ahora mismo en Chueca, de estos sin sonido. Y Mason que se lleva una doble también de Pride. Triple ya para los polacos. y dejan completamente rota la defensa del equipo de Movistar Riders. Sales que es espoteado, Luzu que puede acabar con él con suma facilidad. Y parece ser que va a ser la número 4 para los polacos, Enio. Pues sí, tiene toda la pinta, salvo una auténtica y absoluta locura, barbaridad por parte de Donku. Y una pena, ¿no? Porque Alex se hacía con esa VP, pero intenta subir a la zona de Heaven, le estaban esperando y no van a poder ni siquiera guardar ese AWP. Y oye, los polacos jugando bastante lentos, mucho. La ronda anterior plantaron con apenas 9 segundos, en esta han esperado hasta prácticamente quedaban 30 para entrar en el punto de A. Se los están tomando con bastante calma el ataque. Y bueno, evidentemente esta ronda tampoco hay que considerarla ni tomarla demasiado en cuenta, puesto que era una forzada eco más o menos por parte de Movistar Riders. Pero oye, insisto, le está saliendo bastante bien atacar lento a los polacos. Sí, de momento, mira, Donku rascando unas bajas, unos exit frags para que no crezca la economía polaca. Y lo que tú estabas diciendo, jugar lento les está beneficiando, les está yendo bien. Vamos a ver qué tal lo lleva el equipo de Riders. De momento tienen que hacer esta eco sí o sí, sí. Vamos a ver, que también pueden forzar para intentar jugar para la AK de Donku, pero es más complicado de gestionar porque al fin y al cabo el dinero que tienes ya le está dando prácticamente la ronda número 6 al equipo de Pride, y es algo que no quieres porque sabes que estás jugando el mapa de Nuke y 6 rondas son muchas. Pero bueno, de momento Movistar Riders que puede reponerse sin ningún problema, y Donku que va a buscar algo bastante risky con el meta actual, porque es muy típico que te rompan con un H esa zona de metálica y te asome una WP. Eso, por ejemplo, se dedica a hacerlo Virtus.pro con pasa 24-7. Y el que está enchufado es Nex, ¿eh? Acaba de enganchar a Mason. En general, todos los polacos, qué listo. Aquí es Plawin, que se olía a Alex ahí en la retaguardia. Suponemos que, bueno, había visto, había escuchado algo, ¿no? El humo complicado, pero bueno, se acaba llevando también Toma Dragunov, 5 para 1, Mopov contra el mundo. Y lo normal es que ahora el madrileño intentará guardar este AK-47. Vamos a ver lo que decía hacer. De momento, el equipo de Pride que tiene ya toda la bomba de A. Y Mopod que está aguantando, agachado, con el culo en la tierra, por si sube alguno de los jugadores por la zona de Heaven, pero no creo que debería moverse mucho más Mopod. Bueno, pues así lo he dicho, a ver si consigue guardar ese rifle, porque veíamos, lo comentabas antes mucho, que la economía de Movistar Riders está en las últimas prácticamente. Seguro que a la vuelta, en la siguiente ronda, van a poder comprar, pero aún así, pues oye, poder guardar ese AK-47 sea bastante interesante. Sí. En cualquier caso, lo comentabas ya con las 3 rondas, Muito, van por 5 los polacos y empieza a ser un número bastante decente para la actual, ¿no? Sí, al final lo que tú dices son ya muchas rondas. Hemos podido ver cómo todos los jugadores polacos estaban buscando a Mopos porque sabía que tenía esa AK-47 que habían guardado la ronda anterior y al final consiguen llevárselo. Y ronda que cae para el bando polaco, número 5 ya en el marcador. La compra de Riders, que es bastante mejor que la ronda anterior, que fue una eco, pero no llega a ser un tier de armas muy alto. Fíjate que tienen que ir con 2 famas para tener esa full utilidad. Y Donku y Dragunov que deciden tener esos chalecos de tier 2 con casco incluido. Y parece que también Pride va a hacer algo agresivo por la zona de fuera, ya con 4 jugadores, dejando a Luzu lurqueando dentro de la facility del edificio. Bueno, pues a ver qué tal es, ¿eh? Tampoco están haciendo mucho hincapié los chicos de Riders en vigilar la zona de fuera. De hecho, tenemos aquí a Alex desde Hell, prácticamente desde la zona baja de Heaven, vigilando un poquito, pero nada más, no están invirtiendo demasiado, ¿no? Les regalan un poquito a Secret. Sí, les regala Secret, fíjate cómo ya están ganando toda la zona los jugadores de Pride, meten el humo en metálica, va a ser Alex el que empieza a recibir un poco esa presión de los jugadores. Luzu lurqueando en la zona de rampa, se puede llevar a Dragunov y de hecho lo consigue. Y de momento esto es un tradeo, pues 4 para 4, favorable para el bando polaco. Sí, por suerte creo que han conseguido, sobre todo Alex, desde esa zona que comentábamos, mirando Secret, ha hecho bastante daño. Y son 3 jugadores polacos los que están ya bastante tocados, sobre todo es Plawit, que está a 7 de vida. Así que vamos a ver si con eso es suficiente, aunque numéricamente están igualados. Oh. En vida yo creo que hay ventaja. Es que sigue haciendo un auténtico destrozo desde la zona exterior. Se acaba llevando a Plawit, a Nex le deja a 46 de vida y los 3 polacos prácticamente a mitad de vida todos. Y obligados, los Raiders todos a full. Y obligados a ir a la bomba de A por el pulso de Donku. La información que le dio Alex fue buenísima, por eso se quedó en esa zona aguantando. Parece ser que es Luzo el que intenta entrar por metálica. Otros 2 jugadores por mini. Se puede llevar al propio jugador de Movistar Riders, pero aguanta. Stoico, Donku, Mopo desde el punto. Recibe la llegada de Tom por la zona de Heaven y esto se quedan 2 para 1. Muere el jugador polaco, número 9 para allá Movistar Riders, ronda número 9. Y lo que te comentaba, la info de Donku buenísima. Al haber 2 jugadores en rampa, Alex sabe que no se han colado, por lo tanto, están o en secreto o están jugando un poquito más hacia la zona del punto de A y se han encontrado los polacos. Bien jugado por parte de Riders. Pues como tú dices, muy inteligentes, utilizando muy bien la información que han podido conseguir a lo largo de la ronda para la toma de decisiones. Y bueno, Alex también haciendo mucho daño con esas famas desde fuera. Y vuelven a hacer lo que tú comentabas, Muito, de reventar la puerta de Metallica con esa granada y colarse rápidamente. Pero está esperando Mason con esa M4, si va el primero. Otra vez está por parte de Tom, Plawit que se va llevando a Dragunov. Y el side de A que ya es casi de los polacos, aunque llega Alex desde Heaven, perdón, se lleva a 2 y pone la ronda en 2 para 2, ha quedado bastante tocado Alex, sí, pero aún así ha parado un poquito esa embestida, ¿no? Y parece que van a plantar en la bomba de B, corriendo, como alma que le lleva el diablo a los polacos. Don Chueca acaba con Splawik, el jugador de Pride Academy que cae, se queda solo Nex, contra 2 jugadores, contra Alex y Don Q. Posiblemente los 2 jugadores más enchufados en este mapa de Nuke. Vamos a ver cómo lo intenta solucionar. De momento. Justo el polaco, Yo creo que aquí no te lo esperas. Va a abrirle, va a abrirle. Al final es Alex el que le da el noscope. Ronda para el equipo de Movistar Riders. Es la número 10. Se lleva en la última este primer bando. Pero ojo que Pride ha metido ya 5 rondas. Bueno, pero para lo que podía haber sido, Muito, que estaban empezando a encadenar rondas los polacos y ha habido un momento en el que teníamos ahí un poco el miedo en el cuerpo, pero al final han sabido cerrar la primera mitad muy bien con esas 2 últimas rondas. Y bueno, es verdad que es buen resultado, como decías, para los polacos, pero también me comentabas antes, aunque por desgracia, por los problemas técnicos que hemos tenido, la gente no nos ha podido escuchar, pero la previa me decías, Muito, que sí que notabas tú mejorías en el bando terrorista de Movistar Riders, ¿no? Sí, sobre todo lo que se notó es un papel protagonista de Donkey durante el partido de Virtus.pro, que fue el que tomó un poco las riendas cuando había esa sequía de rondas. Esperemos que terminen de darle la vuelta a ese punto. Y también lo que comentábamos un poco la previa de Movistar Riders, se ve que es un equipo que esta MDL está sirviendo para aprender. Muchas veces está el tópico de unas veces se gana y otras se aprende. Pues Riders lo ha hecho, perdió consecutivamente bastantes infernos, llegó contra Gambit y lo ganó, o sea que realmente todas las partidas que está jugando están contando. Y también hay que recalcar, desde que estuvieron en el MEC, en ese bootcamp que hicieron junto con Cami, con los chicos de Movistar Riders, que mejoró muchísimo el nivel. O sea, viste jugar un equipo contra Gambit increíble y viste un equipo contra el equipo de Big increíble también. O sea que de momento pinta bien Movistar Riders, pinta muy bien. Totalmente de acuerdo contigo, Muito, tanto lo que es la experiencia de MDL como la bootcamp que tuvieron en el Movistar esports center la semana pasada, pues son dos experiencias que les están viniendo muy bien. Y yo creo que incluso también la incorporación de Cami, ¿no?, en el puesto de coach, creo que también está dando pues una dimensión extra, otra visión, otra perspectiva al equipo de Riders, y le está sentando muy bien, ¿eh? Sobre todo, yo creo que lo que les está haciendo es entender el sacrificio o lo que tienes que hacer en este tipo de nivel de MDL, ya que él como estuvo en el equipo de Miami Flamingos y demás, ya sabemos todos que jugaron en MDL DNA, por lo tanto tiene sabe cómo funciona ese tipo de este tipo de presión y cómo enfocar estos partidos. Yo pienso que es lo que está aportando Cami, esa experiencia, esa tranquilidad para que el equipo de Riders, porque tenía jugadores que saben jugar perfectamente. Y mira cómo entran por la zona de mini, haciendo daño a los polacos para buscar a Luzu, acaban con él. Misión buscar y destruir por parte del equipo de Movistar Riders. El punto de A que se queda abierto, todavía 2 jugadores que lo intentan defender desde Heaven, pero me parece que se van a ir con los angelitos, los de Pride. Pues tiene toda la pinta, a ver cómo gestionan el postplan los chicos de Reyes, pero como tú comentabas, han entrado perfectamente en la bomba de A. Y cuidado, porque Exus se colaba desde DJ, desde Hart, y pega 2 tortas espectaculares. El nivel que está dando este jugador, pues al final se van a hacer la ronda, Muito. Han pegado la flash, ha girado los jugadores de Reyes, ha entrado uno por la zona de metal y que se ha llevado a 2 jugadores. Pues increíble la acción individual que ha hecho Exus para poder llevarse la ronda. Básicamente ha sido eso. Es lo que hablamos de las rondas de pistolas y la volatilidad que tienen realmente. Es que un casco y vas al suelo. Sí. Ha soltado 2 tortas con un SP que nos han amargado la pista. Nos las prometíamos felices con ese 3 para 3. Además, uno de los jugadores polacos está bastante tocado. Y pintaba muy bien, pero bueno, Exus, que ha dado un auténtico recital en la primera mitad con AWP, pues ha demostrado que lo de las pistolas también le va bien, que la USP la maneja y de qué manera. Y fíjate Luzu que tira ese molotov con la OMP, que va a intentar hacer el máximo dinero posible. La caja que todavía no llega. Los jugadores de Raider que han escuchado un molo y un OMP y han dicho, venga, me voy a morir contra un M4. Por lo menos nos damos dinero. Don Q que se lleva Mopoz, que consigue el plante. El mini punto para el equipo de Riders. Mínimo. Ya sacan el dinero extra para poder comprar la siguiente ronda o en la sucesiva, con full utilidad, incluso una WP. Ahora intentan quitar ahí algún arma, pero nada, los polacos aguantan muy bien, solo han perdido uno de sus componentes, de sus integrantes. Pero bueno, al fin y al cabo, como tú decías, mini punto, porque en una ronda en la que económicamente no había invertido prácticamente nada Movistar Riders, consiguen el plan, ya lo hicieron también en la ronda de pistolas, así que van a permitirse una compra ahora bastante solvente, Muito, de hecho, full utilidad para todos. De hecho, es lo que estamos viendo, no vamos a ver la AWP de Dragunov, no es necesaria para atacar en este mapa, ya lo sabemos todos que puedes intentar jugar con lo que viene a ser una K47 distancias muy cercanas. Y fíjate Splawik, que lo sabe, que están cerca. Acaba de escuchar ese tic del molotov y se cuelan para secretos ya de los jugadores y les está haciendo espalda al polaco. Sí, cuidado Exus, que se le encarga de recibir aquí a puerta gallola un poco ahí a Mopoz. Al final ninguno de los dos conecta ninguna bala y tenemos prácticamente a todos los integrantes pues completos de vida. Uy, Mason, que se la acaba pegando a Luzu para abrir la ronda por dentro. ¡Buena! Movistar Riders también Dragunov, que se la pega a X, más importante. Y qué listo, Mason esperando en conductos. A Tom se lo lleva también por delante, Mopok con la doble. Y Splawi va a ser el único polaco de momento que se lleva a algún español. En este caso se lleva a Mason, pero aún así es 4-1. Y el CT que va a intentar guardar, muy bien. Sí, y Mason al más puro estilo Snacks. Me cuelo en la ventilación, espero las rotaciones y me llevo uno de los jugadores. Splawi que tiene que intentar guardar ese chaleco y ese M4, sobre todo también porque lleva el Diffusion a Flash. Dinero extra que va a poder utilizar el equipo de Pride para intentar hacer algo defensivo en la siguiente ronda. O ofensivo, vamos a ver cómo lo encaja. Y Movistar Riders que hace lo propio. Tiene que meter la primera ronda de compra con 4 jugadores vivos. Es bastante limpio, pese a que muera Donkey en un 1-1 contra Splawi. De hecho es worth ahora mismo perder esa AK-47, pero intentar quitar ese M4, ese M4-9S, y al final lo consigue. O sea que realmente pues muy bien Riders. Que no decepciona muy. ¿Dónde le va a dar? Pues en la cabecita. Y eso que se ven pequeñas, ¿eh? Pues nada, este Donkey las ve gigantescas, ¿no? Sí. Y los ve como chupachups. Las tiene Stretched, las tiene Stretched. Qué barbaridad. Bueno, pues lo que decías, era totalmente worth ir a buscar ese M4. Al final la consigue Donkey. Y de hecho, solo va a haber pues 3 M4s en el equipo de Pride, porque Nex va con MP9 y Splawi con la Scout. Pues ojo con Nex, que con ese armita empiezas a darle la W, piu, 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 y se cae la gente. Vamos a ver. Buah, rapidísimo el equipo de Raiders, detectando el push de rampa. Se queda solo Tome la bomba de A, diciendo: ¿qué ha pasado, compañeros? Si es el 1.33 estáis todos muertos. Me falta medio equipo. Sí, mandarme un WhatsApp con localización. ¿Dónde están los rivales? Pues fíjate, ha llegado bien. Acaba con uno de los jugadores de Raiders. Era Donkey. Meten ese molotov y ese humo para poder tener un plant más safe. Los jugadores de Raiders. Y Donkey va a coger la zona de beacon y se puede llevar a Mopod. Y lo consigue. Pues ojo. Se ha colado súper agresivo y el polaco lo hace perfecto. Además, entraba casi haciendo prefire al punto donde estaba plantando Mopod. Y bueno, por lo menos el trade ha sido muy rápido. Y a ver, ahora Splawi, que con esta Scout, bueno, de momento no están a rango de un solo disparo, así que estamos a salvo. Pero bueno, si le pega en la cabeza, pues sí que la puede leer, pero bueno. Estaba Alex atentísimo, muy rápido. Y aún así, vaya disparito de Splawi. Ya te digo, 7-12 en el marcador. Splawi que consigue rascar una kill antes de morir. Pero ¿qué pasa? Que Movistar Riders ahora está en el bando terror. Recomprar se hace muy fácil. Y fíjate, Alex con 6K de banco. En caso de que haya problemas en la siguiente ronda, va a poder dropear a sus compañeros, incluso una WP, si se llevan esa ronda Movistar Riders. Sí. Eco por parte de Pride, no pueden empezar a forzar ni a hacer cosas raras, están muy cerca de la ronda número 14. Y parece que van a intentar focusear la defensa desde la zona de A con 2 jugadores en mini. Y no les va a ser efectivo, porque la AK-47, a distancias largas, prevalece en las USPs. Sí, de hecho Mason se da rápidamente al Uzu poniendo esto en un 5-4. Estamos viendo que normalmente están vendiendo bastante la zona de Sigre, casi todos los equipos, mucho. En este caso, bueno, asomaba un poquito al Uzu para coger algo de info, pero rápidamente se la pegaba Mason. Y a ver, esta ronda en la que, bueno, para los intereses de Movistar Riders nos gustaría que no perdieran muchas armas, porque yo creo que Pride tampoco están conscientes de disputarlas. Esperemos que no nos den ningún sustito. Sobre todo muy inteligente Donkey, no sé si te has dado cuenta que ha hecho prefire 3 veces y a la tercera se ha tirado abajo. No hay info por parte del equipo de Pride, que se hayan colado jugadores hacia el lado izquierdo. Por eso están 2 en B todavía. Muy inteligente Movistar Riders en este movimiento de anti-eco. Van a coger distancias altas contra esas P250s o SPSZs, que sabes que te puede sacar mucho daño. Y cuidado con Splawi, que Dragunov no limpia la esquina, se confunde y pilla al jugador de Pride. Pero bueno, Alex está rapidísimo y acaba con él. Los jugadores de Pride que deberían empezar a rotar ya para la bomba de A. Alex que va a recuperar ese dispositivo C4 y debería ser una ronda bastante asequible, perdón, para el equipo de Riders. Sí, pues como los cristianos, de momento Alex, que está siendo un auténtico quebradero de cabeza para los polacos en la zona de fuera. Se va a llevar al tercero, vaya rondón del señor Alex. Y solo queda Nex contra 4. A ver si no consiguen, insistimos, quitar más armas ya. El fallito ahí de Dragu, que no chequeaba, entraba solo por mini y le estaba esperando perfectamente Splawi. También puede ser la info de ah, está limpio. Es que, bueno, Nex que acaba de sacar el muño a pasear. Se lleva a Alex, Donkey que le castiga, le mete esa mocha. Y dice, a mi compañero en mi barrio no le rajas. Ronda para Riders y el equipo de Pride, que va a conseguir comprar un pelín más por esos 1500 extras que ha conseguido su jugador con ese mullo. Vamos a ver qué tal se les da. Sí, pues bienvenido, o sea, ese mullo, como tú decías, del lado CT, todo lo que sea un poquito de boost económico viene francamente bien. Y qué listo ha estado ahí, la verdad, Nexe, buscando a Alex en la zona en la que se está sintiendo más cómodo casi durante toda la partida. En la zona bueno. Parece que van a hacer algo rápido los chicos de Raiders. Es la primera compra de los jugadores de Pride. Van a cargar en la bomba de A. Mason con una, Tom con 2. Se hace fuerte desde la zona de caseta. Se va a tirar hacia abajo. Dragunov que le encuentra. Dragunov que le elimina. Al final se queda en situación de 3-3. Splawi que hace muchísimo daño con ese M4-9S. Y el punto de A que sigue en disputa. Uf, han escuchado a Nex subiéndose a Heaven, pero le va a dar igual. Se le acaba pegando a Dragunov. y está Alex solo contra el mundo, además recibiendo disparos de por lo menos 2-3 ángulos distintos. Va a ser muy complicado. Lo que le acaba de pegar a Exus, perfecto, Alex. Se va a intentar meter la zona ahí y le va a pegar el molotov a Heaven para tener un poquito... Splagwick, que Splagwick se quema. Va a gastar el humo en mini. Y cuidado con Splagwick, que estaba a 19 y como si no se da prisa para ir para abajo lo iba a pasar muy mal. Pues bueno, se pega el Molly detrás también para defenderse a Alex, para que no le persigan por los conductos. Y por lo menos va a conseguir el plan, ¿no? Sí, lo están escuchando ya los chicos del equipo de Pride, los polacos que se van a tirar por esa ventilación. Y vamos a ver cómo lo gestiona Alex. Situación de 1 para 2. Alex que espera ya al primero, se lo lleva por delante, es Splagwick. Next tiene la información, Alex tiene el pixel. Vamos a ver quién se lo lleva, el español o el polaco. Y al final le da la bala en el sitio más difícil. El equipo de Pride que todavía sigue remando. Dispara un poco Alex, la rabia de los polacos es notable ahora mismo. La tensión se corta, sí. La tensión se corta con ese cuchillo de Bowie Fade. Ronda para el equipo de Pride, número 8. Pero bueno, Raiders va a poder recomprar, lo que decíamos, tenían suficiente banco. Y una ronda que a priori era bastante complicada, porque han jugado muy agresivos en la primera compra de Pride. Les ha salido bien, porque fíjate la economía que les están dejando, pese a ganar una ronda. Solo ha sobrevivido un jugador. Sí, sí, es lo que comentabas, mucho. Además, bueno, eso, 4 bajas, consiguen plantar, por lo tanto la economía de Movistar se resiente, pero mínimo, y en cambio la de los CTs, pues con 4 armas que hay que recomprar, duele muchísimo. De hecho, les vemos bastante parcos de utilidad, ¿eh? Ya es que fíjate, ya han gastado toda, solo les queda un humo extra, ya no, lo ha gastado Nex también, y estamos en el 1.35. Parece que se está defendiendo de un equipo tipo Cloud9 o FaZe que te van a rushear en esta ronda. Movistar Riders, muy inteligente, marca una ronda rápida, ahora marca una lenta. El equipo de Pride, como saben que solo ha sobrevivido un jugador, no va a ir con mucha utilidad. Y el movimiento de Mason al más puro estiloneo, que se va a tirar el humo y se va a colar. Vamos a ver si lo consigue. No, va a meter el molo. De momento Luzu, que en esta ocasión no era Nex, pero es Luzu. Están jugando muy bien en la parte superior de la caseta de Hat. Sí. Los polacos están haciendo muchísimo daño. Y en esta ocasión, pues bueno, empiezan la ronda en ventaja numérica ellos, ¿no? Cuidado que se meten ya por la zona de rampa los chicos de Raiders. Los están esperando tanto Nex como Luzu. Tom llegando por la espalda, MP9, piu, 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 se cae el primero. Sus que le deja pasar a Dragunov, acaba con él. Alex que tiene que cubrir la espalda. Mopov que se ha puesto la bayoneta para intentar cargar contra uno de los jugadores, pero al final no consigue nada Raiders en el punto de B. Ronda para el equipo de Pride, muy limpia, con kill de MP9. La economía de los polacos que empieza a salir un poco de la B. Pues sí, y esto es lo que nos puede dar un poco más de miedo, ¿no? Muito, que empiezan a construir una defensa férrea, una defensa sólida, en la que además la economía fluya, como decías, con esa kill de MP9, además ronda limpia sin morir ninguno. Eso es un poco lo que más nos puede preocupar ahora mismo, porque si empiezan a encontrar la comodidad y empiezan a leer un poquito el ataque de Raiders, puede ser un problema, aunque como decías, me gusta también, ¿no? Que alternen eso, ronda lenta, ronda rápida, y en esta ocasión han decidido jugar lento. Parecía en principio un acierto, Pride había gastado la utilidad, pero luego en cuanto a dar balas y a posicionarse en la ronda, los polacos han estado tremendos, ¿eh? Lo han leído muy bien, o sea, tenían toda la info. En el momento que muere Mason, puse a uno de ellos, creo que era la zona de metálica, y ve que no hay nadie esperando el lobby. Escuchan la presión que está haciendo el equipo de Raiders en B, rotan rapidísimo. Lo ha leído muy bien el equipo de Pride. Y vamos a ver lo que decía hacer Raiders, porque están en situación de incluso poder forzar para que la economía de Pride no crezca. Si consiguen el plante y consiguen llevarse a uno de los jugadores sería worth. Pero van a decidir hacer una compra por encima de 2K. Evidentemente Dragunov debería hacer una full eco o que le dropearan una de las pistolas, porque está lleva $1950 solo. Y vamos a verlo, porque esto sería ya la ronda número 10 del equipo de Pride. Como consigan la siguiente con bastante soltura, bastante limpia, como se suele decir, puede que le vaya a pasar Raiders un pelín mal y nos veamos esa 12-13 tan poco vistoso. Y que ya empieza a asustar, ¿no? Porque sí, como decíamos, este mapa ahora vuelve a ser bastante CT. Y están encontrando un poquito eso, la comodidad de los polacos, algo que no nos interesa. Pero qué buena Mason ahí, como se le acaba de pegar a Nex. A ver si por lo menos también recuperamos algún arma, o que Mason se lleve alguna kill con esa MP9, haciendo dinero con las SMGs. Sobre todo los movimientos de Mason en mitad de ronda, ¿eh? O sea, en cuanto se posiciona, cómo lee que le están puseando a la zona de rampa, cómo juega. Mason es un pasote en ese tipo de movimientos. Una locura, sí señor. Pero Luzu que se ha quedado muy bajito en el intercambio ahí. Mira Mason cómo sigue aguantando detrás de Metallica. Va a gastar el molotov, el humo. Le engancha a Tom. Splagwick que sale a limpiar. Solo quedan 2 jugadores de Raiders. Esta anti-eco por parte del equipo de Pride, que estaba siendo buena hasta que Donkey llegó y le voló la cabeza a Luzu. Vaya, Luzu. Madre mía, Donkey. Mira, le pega a otra también. Arriba a asomar, pero Splagwick que se ha hecho fuerte. Y Dragunov que se ha quedado en 1 para 2. Aunque Splawix se ha tocado. ¡Uy! No consigue conectar ahí con Exus. Y al final, bueno, han quitado 3 armas. Dentro de Gabe tampoco ha estado nada mal, ¿no? Fíjate la economía del equipo de Pride, que está creciendo, pero van a tener que recomprar 2 de sus jugadores. O al menos les tendrá que dropear. Buena ronda por parte del equipo de Riders, sacando esas bajas. Y otra vez Donkey, que cuando ves que no termina de fluir la ronda, aparece ahí Hibiri Hibiri, da 2 tortas con la de Serigel y apaña todo un poco. Sí, señor, qué locura, vaya dos pedazos de ones que ha soltado con esa de Serdigel. Y como tú decías, Muito, esta ronda muy importante, ¿no? Porque sí, si se la consigue ya el equipo de Pride, se acercan mucho a ese 13-12. Y en cambio, si mete la 14 de Movistar, ya empezamos a soñar, ¿no? Y fíjate, están jugando 2 agresivos en la zona de rampa. Exus, que está rotando porque ha escuchado todo lo que ha ocurrido en la zona de secreto, se puede llevar a 2. Es Dragunov rapidísimo en el rekill. No necesita K47. Perdona, WP. Sí. Con la AK-47 está más que sobrado ahora mismo Dragunov. Y la rapidez y la versatilidad de tener una WP de este estilo, que puede jugar con un rifle sin ningún problema. Don Q, que llega con sus compañeros simplemente para controlar lo que ocurre en sus espaldas. Y vamos a ver cómo gestionar este ataque la bomba de B el equipo de Raiders, que está entrando ya para el punto. Ahí en la ventilación me preocupa un poquito su posicionamiento. De momento lo han detectado. Se cuela, acaba matando a Dragunov, no evita el plan. Y bueno, todavía queda 1 minuto de ronda, pero muy listo ahí el polaco. Sí, Alex está foteado, Alex estaba ya prácticamente muerto. Buen movimiento de Tom acabando con Donkey, que era el único jugador que buscaba espaldas. Y se queda solo Mason. Vamos a ver si tiene el manual de cómo hacerse este 1 para 4. Si alguien puede ser, es él. Sí, desde luego, si alguien puede ser, efectivamente, pero al final Tom lo va a acabar encontrando. La acaba con él y vaya rondón de Pride, qué listos han estado. Y después de esa explosividad que habían mostrado, y como tú decías, el trade tan rápido por parte de Dragu con esa 47 y demás, pero han sabido moverse y de nuevo hacer pues una especie de retake, ¿no? Aunque Tom ruseaba por ahí por ventilación para evitar incluso el plan de Dragunov. Vaya, sí, ronda tan buena de los polacos. Se la ha jugado Nolin, dice, si me llevo al jugador que planta, mi compañero está en rampa, ya por lo menos la C4 va a ser difícil para recuperar del equipo de Raiders. Le sale bien porque incluso sobrevive. Yo pienso que Alex no se lo esperaba, o sea, no cabía a su cabeza que fuese a hacer esa yolada el jugador de Pride. Es que ha sido muy... Venga, me la juego, ala. Pero bueno. Tal cual. Pero bueno, a veces asumes esos riesgos y si te salen bien, pues en este caso valen rondas. Muy bien. Sí, semicompra por parte de Raiders o compra por encima de 2K, como queréis llamarlo. Dragunov que está preparando ya una de las flashes o el humo. No sé. Tiene pinta que es el humo, ¿no? Sí, tiene pinta. Bueno, junto con Alex, sí, efectivamente, sí, es un humo. Y están cayendo ya dentro de la bomba de A. Pues el primero se lleva el segundo, vaya manguerita, le ayuda un poquito Tom también con el tercero. Mason que al final consigue el trade después de que haya caído prácticamente todo su equipo. Tom que se va a 2 y al final Exus que también llega a la ayuda. Las rotaciones, los movimientos de los polacos impecables y ronda prácticamente limpia, solo muere Luzu. Sí, solo muere Luzu, la economía del equipo de Pride que se va a mantener, van a poder jugar casi hasta el final. Tendría que embarrarlo demasiado Raiders para que llegaran a esa ronda número 15 con problemas los chicos de Pride. Y vamos a ver qué hace Movistar, porque es que realmente necesitan ya meter una ronda. El equipo de Pride que les está cogiendo ya... les está cogiendo las espaldas, 12-13 en el marcador, Serium, se complica. Sí, efectivamente, como decías, esa ronda ya número 12 para los polacos les pone en una situación bastante mejor de lo que nos hubiera gustado a estas alturas de partido. Y buah, el movimiento de Exus es buenísimo, ¿eh? Fíjate cómo llega a tiempo, se lleva a Dragunov. La flash es buena, el spray no. Mopoz acaba con él. Pero mientras tanto Luzu se lleva a Mason, que estaba lurkeando en la zona de metálica. Situación de... visto. Sí, 3 para 4, ¿eh? A ver, Mopoz, que le está persiguiendo. Se cuela ahí, precisamente buscando a Luzu. Pero bueno, como tú decías, 3 para 4. De momento ventaja para los polacos. ¡Hola! ¡Qué bonita la cartera! ¡Hola! Preparar Alex, el back que puede saltar en cualquier momento. Nex desde la zona de rampa intentando evitar la entrada de Movistar Riders. Este punto de B bastante bien controlado por parte de los polacos. De momento Alex que sigue buscando algún enemigo más, intenta detectar a Nex. ¡Qué bien! Esperando Mopoz ahí en conector. Se acaba de onda Tom. Ventaja numérica. ¡Qué buena Mopoz! Se lleva también a Splawik y Nex que se queda. ¡Qué buena Mopoz! Triple para Mopoz. Y ronda número 14, qué importante en esta ronda, Muito. ¡Qué grande Mopoz! Menudo movimiento, se lleva a los 2 jugadores de ventilación, apoya rápido a rampa. Oh, ¡qué bien le ha ido la ronda! Me ha encantado el movimiento de Alex. Si te fijas, todo estaba orquestado en Alex. Los 3 jugadores de Movistar Riders han hecho la paradiña, muy entre comillas, como le llamo yo, y han jugado al movimiento de Alex. Alex ha colado para el punto de B, ha hecho ruido, le han encontrado 2 jugadores y han forzado que los 2 de ventilación bajen para que Mopoz pueda hacer ese juego y llevarse a los 3 jugadores que quedaban vivos del equipo de Pride. Grande Alex, grande Mopoz, grande Raiders, metiendo la número 14. Y es lo que te decía, el equipo de Raiders siempre consigue uno de sus jugadores hacer un movimiento individual para poner esa ventaja. Y Dragunov, que a Splawik la ha dejado ahora mismo sin ideas. Que le ha pegado, parecía que le había ganado la posición Splawik porque se ha echado un poquito para atrás Dragunov. Me ha asustado cuando ha hecho el repick Pero la que le ha pegado, qué tortón. Poniendo de nuevo en ventaja numérica a Riders, que... Cuito, cuando más estábamos sufriendo, han metido esa ronda número 14, como tú decías, aparecen las individualidades, los momentos brillantes de estos jugadorazos y resuelven un poco la papeleta. Y sobre todo te das cuenta de todo el plantel y las modificaciones que están haciendo en este mapa, dándole el papel protagonista a Dragunov, jugando con la WP, consiguiendo la first kill, consiguiendo la primera baja, siendo el encargado, el tener la batuta, todos sus compañeros jugando para él, fíjate, es el protagonista, está buscando siempre llevarse a algún jugador. En este caso está buscando al de Mini, a Luzu. Vamos a ver si la presión que ejerce por fuera el equipo de Raiders es buena y si Dragunov consigue la baja, porque básicamente están intentando eso, que Dragun consiga otra baja más. La confianza con Dragunov es altísima y aquí puede aparecer Alex también, que consigue la baja. Se queda Tom dentro del punto, le ve a Alex, hasta luego, un saludo. Y van a plantarle la bomba ya sin ningún problema. Y me ha gustado muchísimo la ronda, lo han hecho muy bien los chicos de Raiders. A ver si son capaces de hacer algo más. De momento lo intentaba Nex desde la zona de Heaven, pero está todo controlado, todo el site de A es territorio Riders. Y va a ser la ronda número 15, muy como poco ya aseguramos el empate. Mason, que se le acaba pegando a Exus. Y vaya rondón, como tú decías, además con qué inteligencia, qué bien jugado los jinetes. Qué bien leído, además por el estilo SK. Cuando se quedan sin ideas es Fallen el que toma el protagonismo, evidentemente salvando las distancias. Esta vez ha sido Dragunov el que ha hecho la primera kill. Gran movimiento de Alex, lurkeando en esa zona de Mini, ejerciendo presión primero para que su compañero consiga la kill, sabiendo que había un jugador dentro de esa posición. Por lo tanto, si no asoma, ¿dónde está? Escondido dentro. Asomo y le doy la bala. No me espera que esté tan cerca. Buena ronda. Y vamos a ver, porque esta puede ser la última compra del equipo de Pride. Y además una compra, pues fíjate, con dos MP9, es una MP7, no es ni mucho menos la compra soñada para afrontar una de las rondas claves. 3 match points para Raiders. Y como tú decías, vaya movimiento también de Alex, desde luego. Además, sobre todo me gustó la kill sobre Tom, en la zona de arriba de DJ, de Hat, que les estaban haciendo siempre un destrozo los CTs desde esa posición. Y lo ha checado perfectamente Alex, le ha pegado una one, como tú decías, le ha saludado, ¿no? Le ha pegado ahí un saludito. Y bueno, Luzu, que ahora ha pillado a Drago ahí picando otro sitio. Mira, despistado. Sí, Alex con el cuento de los 3 cerditos. Le ve los pies, enséñame los pies por debajo, que te lo cuento. Exus que acaba con Mason. Buen movimiento por parte del equipo de Pride, 3-4. Ojo que los polacos no han dicho su última palabra, intentando defender Nuke como defendieron Varsovia. Oh, Sprawis, que se lleva otra kill más. Y el equipo de Raiders que está perdiendo los Ainuels, Senium. Sí, están, lo he dicho, en la segunda parte sobre todo enchufadísimos los chicos de Pride y haciendo mucho daño con estas MP9. Tom, que se acaba llegando a Alex y es Donkey contra el mundo, 1-4, a ver qué es capaz de hacer. Nada, al final le detecta a Exus, que también está haciendo un partidazo impresionante. Y nada, salva el primer match point del equipo polaco. Muy todo lo que tú decías, están defendiendo, como has dicho, mejor que Varsovia, ¿no? Sí, intentando replicar la defensa de Varsovia. Los jugadores del equipo polaco que van a tener ahora una compra bastante más fácil, porque han recuperado esa AK-47, 2 de hecho, y Nex que va a seguir con la MP7. Pues sí, la SMG ni fu ni fa, ni es buena de lejos, ni es mala de cerca, ni es buena de cerca. Pues, no se ve demasiado mal. Es el punto medio. Es el Terran, como diría Squid. Es el Terran de las SMGs. Bueno, Donkey lo sabe, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bien, Exus! Ha hecho una primera parte brutal con AWP, en la segunda no lo ha cogido tanto. El movimiento de Luzu y de Exus es clave. Han atacado las dos puntas y han hecho que los jugadores de Raiders pierdan el control del mapa por completo. Ahora mismo están asediados dentro de lo que viene a ser el edificio. Y parece que Alex quiere buscar una salida, Mopot también. Y la salida, ¿sabes cuál es? ¡La bomba de A! Van a intentar el plante. Llevarse a todo el polaco que se ponga por delante. Ponen la ronda en un 3-3. Mopos plantando. Lutu que llegaba y se llevaba precisamente a Alex para dejar esto en un 3-2 a favor de los polacos. A ver el postplan. El movimiento de Mopos es bueno. Puedo pillar a los dos por la espalda. Mopos que le escucha, le ve el pie. Empieza a correr, le da la bala otra vez. Se lleva el primero, se lleva el segundo. Mopos está enorme. Recupera esa WP. Y al final solo queda uno de ellos, que es Nex, con esa BP7, con el Terran. Le está buscando Mopos. Vamos a ver si lo encuentra. Y es Dragunov el que acaba con él. Ronda y partido para el equipo de Movistar Riders. Madre mía, qué movimientos hemos visto dentro de este Nuke. Vaya escándalo lo que ha hecho en la última ronda. Mop God, Muito, dando la vuelta, como tú decías, pillando de la espalda a los polacos y resolviendo una ronda que se estaba complicando en inferioridad numérica. ¡Qué bien lo han hecho Drago y Mopoz ahí para cerrar el mapa! Un mapa que se estaba complicando muchísimo, pero que las últimas rondas lo han gestionado a la perfección. ¡Vaya partidazo que hemos visto en este Nuke, Muito! Sí, lo que te estás diciendo, señor. Al final Raiders se ha impuesto a los polacos de Pride. Estamos viendo cómo modifican su lado terro, a raíz del último que vimos contra Virtus.pro, y son muy buenas sensaciones las que te está dando siempre el equipo de Raiders. Pues nada, han ganado a un segundo clasificado en esta MD, casi nada, ¿no? La bromita. Sí, Keep the Dream, siguen adelante, siguen soñando el equipo de Raiders. Pues hablábamos antes un poquito en la previa, aunque bueno, como hemos comentado al final no nos habéis podido escuchar, pero sí que hemos dicho, estaban ahí a mitad de tabla, Movistar Riders en posición número 13 de 27 equipos de esta MDL, por encima de todo un Virtus.pro. Pues con esta victoria probablemente suban un par de puestos y vamos, se colocan ya rozando el sueño de los playoffs, ¿eh, Muito? Pues vamos a ver si podemos disfrutar de ese Movistar Raiders en los playoffs de la MDL. Nosotros desde aquí solo nos queda despedirnos. Senium, un placer como siempre castear contigo. Igualmente, bro. Y desde aquí lo único que queda es que vengáis a vernos el próximo miércoles a las 7 con otro partido más de Movistar Raiders de la Mountain Dew League. Y sin más, nos despedimos. Abur. Adiós.